Com. Muy bien, 20:51, seguimos enfrente al tablero. Ahora es momento de escuchar nuestra nueva sección Ajedrez con Perfume de Mujer, en la voz de Graciela Palacio. Este bloque está dedicado a las pioneras que incluyeron el ajedrez en la literatura, y obviamente que en la redacción de esta lectura que va a hacer Graciela está tomada también de la página web Latitud Sur. Así que un abrazo grande a nuestro amigo Sergio Negri. La búsqueda para determinar la primera mujer escritora que incluyó al ajedrez en la literatura se centra en dos nombres: el de un personaje ignoto, conocida como María de Francia, y la bizantina Ana Comneno. Marie de France, tal forma en francés en la que se la conoció, aunque su nombre real es un misterio, fue una escritora cuya vida transcurrió entre 1160 y 1245. Sus obras corresponden al género del amor cortés, conocida como Lé, es decir, poemas narrativos cortos. Numerosas especulaciones giran sobre sus orígenes. Se cree que pudo ser una abadesa y media hermana del rey inglés Enrique II, por lo que estuvo en la corte de Leonor de Aquitania, una reconocida aficionada al ajedrez, o que fue hija de Galerán IV de Melun, un conde francés, o incluso que fue hija del rey inglés Esteban y de Matilde I de Boulogne. El Idruch es el duodécimo y último poema de la colección Los Lais de Marie France, donde el eje argumental son las andanzas de un caballero. Personaje típico de la literatura de amor cortés medieval, en los que generalmente los caballeros interactúan con monarcas, estando casi siempre presente una figura femenina. En este caso, la hija del rey, en la que se deposita la esperanza del amor. El juego de ajedrez resulta un perfecto pretexto para fortalecer los vínculos entre los enamorados. En otra obra, Milán, María de Francia basó la historia en un caballero del sur de Gales que se enamora de la hija de un barón y en el que el ajedrez resulta ser uno de los pasatiempos favoritos. Por ambos trabajos, María de Francia es considerada la primera mujer en Occidente en legar los primeros escritos con menciones del ajedrez en el género de la ficción. Antes, otra mujer, Ana Comneno, una princesa bizantina que vivió entre 1083 y 1153, mencionó al ajedrez en La Alexiada, una biografía de su padre Alejo I de Comneno. Y en el libro Los conflictos nacionales, segunda invasión normanda, destacó que su progenitor era aficionado al ajedrez, en rigor al satrikion, como se denominaba al juego en esos años. Así, María de Francia en ficción y la bizantina Ana Comneno en una obra de carácter histórico fueron las pioneras en incluir al ajedrez en la literatura europea. Ambas registraron la relevancia social y cultural del juego en las cortes medievales. Muy bien, este es el rinconcito del ajedrez dedicado a las mujeres, Ajedrez con Perfume de Mujer, que pasó en la voz de Graciela Palacio. La mejor jugada está en Radio Porteña. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.